chicas. El otro día fui a Bean 5, ahí en esa tienda donde les grabé el videito, y compré estas cajas misteriosas, bueno, tres cajas, la bolsa, porque yo quería comprar algo así, pero tenías que llevarlo allá con una señora que estaba allá en la tienda para que te lo abriera, pero había mucha gente y yo dije, no voy a ir, soy muy impaciente y no fui. Entonces decidí comprarlos y los quiero abrir con ustedes a ver si nos decepcionamos o pues nos alegramos. La verdad no sé. Voy a abrir esto al final. Esto es de Amazon. Estos no tienen específicamente de qué tienda son. Y esto no sé qué sea. Eso se siente como algo, o sea, así como de ropa. O sea, algo de tela. No sé. Ahora vamos a ver. Vamos a abrir esta caja primero. Y después abrimos la bolsa y al final esta caja. Esta que tengo acá. A ver si voy esta semana otra vez. Pero voy a ir. Voy a tratar de ir el miércoles cuando todo está a $1. ¿Ok? Esta tienda tiene todas estas cosas. Son como regresos y todo eso. Ahora vamos a ver. Vean, ahí está. Ay, no. No se mira. A ver, dale vuelta a la caja. Así. Vamos a ver, así. Entonces, esta vez solo compré 4, pero si ustedes quieren y si veo que les gustan esos videos, puedo comprar más cajas y los podemos abrir más. O juntos. Vamos. De cristal y me gusta porque trae así toques doraditos. Se abre. Oh, ok. ¿Qué es eso? Supongo que le puedes dar como así diferentes usos, pero acá trae algo. Esto es lo que me llama la atención. A ver, vamos a ver, vean, es esto, una cajita, parecen guantes, pero la verdad no sé. También trae estas como toallitas de alcohol para limpiar tu pantalla del teléfono o así. Screen protector, sí, para limpiarlo, para remover el polvo y así. Entonces trae estas cositas. Por lo que veo es que ellos como que arman las cajas, o la verdad no sé, porque esto no, o sea, no viene con esto. Vamos a ver qué es. Aquí está. ¿Qué es esto? Es una toallita. A ver. Es una simple toallita. Es una toallita. Está bien. Entonces, espero que no esté haciendo este video muy largo y se me vayan a aburrir. A ver. ¡Shein! ¡Sí! ¡Es ropa de Shein! ¡Vean esto! ¡Oh, my God! Ahora el problema es de que me se abre ni mi vida. Vean. Shein. Ustedes están viendo. Y son varias cosas. Son 1, 2, 3, 4. O sea, es un repetido. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 piezas de la tienda de Shein. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow!
bueno. A ver, vamos a empezar con este. Es una extra small. Está ya pequeña. Pero vean, esta playerita. A mí, sí, esta playera de manga larga. Está, dice que es extra small, o sea, extra pequeño. Pero pues está como que un poco ancha. Pero tal vez como para dormir. Así. Sí, porque está muy anchita. Pues no, no me gustan así tan anchitos a mí. Pero está bonito y se siente bien. Me gusta porque se siente bien. ¡Ropa! ¿Por $7 todo esto? Ok, esperemos que todo sea, pues, de la talla que tal vez me pueda servir a mí. A ver, esto como que me está llamando la atención porque veo como que es algo bonito, no sé. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un... ¡Oh! ¡Es un enterizo! ¿Qué size? ¡Mediano! ¡Es mi size! ¡Vean esto! A ver, voy a hacer por un lado. ¡Oh! ¡Es un... Es, ¡oh! ¡Vean esto! ¡Está bonito! Así, manga larga. Ok, esa es la parte de... Tal vez no me gusta esto porque estoy como... Y yo tengo la cara redondita, entonces como que a mí no me quedan... blusas que estén así como muy hasta acá. Yo soy más de cuello en corte B. Pero vean, está bonito. Así está, ¿sabes qué? Pero está muy bonito, me gustó. También se siente muy bien. La verdad que no pensé que podía encontrar esto. A la vez es bueno también comprar otras cosas así, porque pues creo que sí, sí está bien. Entonces vamos a seguir, okay. Vamos a abrir ahora esta bolsita. A ver, ¿qué es esto? ¿Una blusa? Oh, oh. Una blusita. Oh, small. Este no creo que me quede, pero está súper bonita. Ah, miren qué bonita. Es una blusita básica. Este se lo va a llevar a mi sobrina. Este sí le queda. Ya está bien plaquita. Karen, este es para ti. Que nos esté para el destino. Chicas, por favor, déjenme saber si quieren que hagamos más esto. ¿Puedo comprar más cajas? Esta vez compré solo 4. Bueno, incluyendo la bolsa. 3 cajas y la bolsa. Pero podemos comprar más. Ok, tienen que avisarme. Oh, este es size mediano, medium. Vean, y todo este. O sea, si es de Shein, ¿ok? Yo sé que, pues, igual, ¿no? Es como que fast fashion, pero pues, pues ya, pues me tocó. Entonces, está este otro básico, es como tipo crop top, o no demasiado, pero sí, algo así, medio corto. Y también se mira bonito, es color azul marino. Así que seguimos con este. Estos vienen dos, pero vamos a ver qué tal. A ver. ¿Qué es esto? ¿Un vestido? Ok, un vestido, sí, es un vestido. Es este tipo de vestido, así. Ahí está, lo voy a poner así a lo largo por aquí. Manga larga y así. También es este corte, o sea, del cuello hasta acá. No es así como nada, así que no enseña nada. Este es como para, no sé. Está bonito el vestido. Manga larga, tiene así como, así como un holancito acá abajo. Y pues este es corte así, como casi circular. Y es mi size, medium, medium. Supongo que este es el mismo porque, o sea, no, no sé a menos que está diferente, pero creo que sí. Vamos a ver si es el mismo. Sí, ajá, es el O. Oh. Es, no sé si la persona encargó dos para ver si le quedaba el mediano y el pequeño. Es, o, bueno, a ver cuál le quedaba de estos dos. Pero este size small, pequeño. Y es el mismo, solo que este lo tengo hasta al revés. Pero así está. Este es el lado bueno. Solo que este es más pequeño. Ahí está.
Wow, dos vestidos. Oh, es otra blusa. A ver, vamos a ver qué tamaño. Creo que sea más grande. Small. Otra blusa pequeña. Oh, esta blusita es como la este en color azul marino. Este es igualito. Esta blusa es igual que esta. Entonces tal vez a ellas le gustó el color. Y se encargó este y este. Ok, a ver, vamos a abrir este. No sé si estos paquetes se pierden. O sea, nunca le llegan a la persona, al cliente, y pues lo regresan y pues ya se pierden. O ellos hacen el reclamo porque nunca le llegó, le regresan el dinero. La verdad no estoy muy segura cómo funciona esto, pero me imagino que es algo así de los regresos. Cuando nunca llega el paquete a la casa del cliente, entonces pues los regresan. Y eso es todo lo que ellos como que lo arrematan. Vámonos, vámonos. Otro vestido. Ok, así está. Otro vestido negro con este estampado. Son como unas florecitas blancas. Así, chirín, chirín, de lado para que lo vean. ¿Qué size es? Este tipo de vestidos no me gustan mucho, pero casi no uso estos. Pero vamos a ver. No sé, no tiene. Tal vez lo tendrá más por acá. Nos faltaría otra blusa. Son repetidas. Oh, este es medium. Este es talla mediana. Esta blusita es igual que la otra. Mediana. Ahí está. Por 7 dólares. Todo esto. O sea, todo me salió menos de $1. Porque son... Oh, otra blusa como la primera que sacamos. Ok, ese. Esta blusa se siente de muy buena calidad. Sí, de muy buena calidad. Esta lo voy a compartir. A ver. Este. Otra blusa. ¿Qué size? Oh, medium. Ok. Oh, este sí es mediano. Es como el... a ver, ¿sí? No. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Huh? A ver. Esta blusa está rara. Oh, es así como que abierto de aquí. No me había dado cuenta. Pero vean. Tiene esto así. Este corte. Chirín, chirín, chirín. Siguiente, solo nos queda este y ya sería todo de Shein. Y después abrimos este, a ver, vamos a ver, creo que ya me estoy tardando mucho, vamos rápido, rápido, rápido. Ah, otra blusita, a ver, qué vamos a ver, aquí está, ese, small, definitivamente no, entro aquí, no, voy a aparecer salchicha. Así que es para una blanquita. Ahí está. ¡Vean esto! Es como una base o un, sí, un base. Un florero. Para decorar tu hogar. O si no, para eso. Mira, está bonita. Vean qué bonito, así plateadito. Ahí se los voy a enseñar. Y ahí está. Y acá está así, o sea, es como transparente. Vean qué bonito. No pensé, o sea, sí, dije, pues es algo de vidrio, pero no pensé que fuera esto. ¿Saben lo que estaba pensando? Que eran unos vasos, o no sé, dije, a lo mejor son unos vasos o algo así. Pero vean qué bonito. Aquí voy a poner mis flores. Ok, porque, o sea, me gusta porque está como que amplio para poder lavarlo. Ya ven que luego se pone como verdoso, entonces va a estar bien. Agarramos esto. Ok. ¿Unas libretas? ¿Colores? No sé, algo así fue lo que me imaginé cuando lo vi así rápido. A ver, vamos a ver, lo voy a poner así para que ustedes vayan viendo. ¿Qué es esto?
¿Dónde empiezo? Espero que no sea una bomba. ¡Ay, qué es! ¡Ay, qué es esto! A ver. ¿Qué es esto? Take it. ¿Pizarroncito? Sí, es que no es pizarrón. Ay, ¿cómo lo abro? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah! Dije para cargarlo así. Ok. A ver, vamos a ver, pero. A ver, acá. De este lado. ¡Wow! Rudy Valencia. Mejor no lo voy a abrir, pues ya sabemos qué es. Simplemente es como que lo levantas y ¿sí? Aquí no sé qué. Si tiene algo aquí, a ver, no sé. Mejor lo voy a dejar así porque pues igual se lo regalo a alguien. Pero eso qué es. Es un pizarrón para niños doble. ¡Qué bonito!